La seguridad, hemos sostenido en este programa, es un fenómeno social, no un problema, sino un fenómeno social que requiere como fenómeno varias líneas de ataque, varias acciones de contención, varias acciones de prevención, requiere mucha coordinación, pero requiere sobre todo mucha voluntad y requiere que se elimine, claro, también la corrupción. En fin, por tratarse de un fenómeno, es complejo. Nadie ha dicho que el tema de la seguridad es fácil. Una de las vertientes del tema de la seguridad, del fenómeno de seguridad en nuestro país, es la debilidad de los cuerpos policíacos. La falta de un cuerpo policíaco seguro, confiable, capacitado, entrenado, fuera libre de toda percepción de corrupción, con información perfectamente clara de que la función es proteger a la ciudadanía y no atacarla, no golpearla, no abusar de ella, actuar fuerte con la delincuencia, entendiendo la complejidad de esa línea imaginaria tan difícil que hay que entender, se enfrentan los policías y quienes trabajan en esta tarea de la seguridad entre qué es realmente el límite, ¿no? Ayer, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una mujer saltó a la fama de las redes sociales como Lady Chancla, porque había una manifestación aquí en la Ciudad de México, muy cerca de nuestro estudio. Estaba cerrada la calle. Un policía de tránsito se paró en la calle y no le permitió el paso a nadie. Entonces esta mujer quería pasar por la calle. El policía le dijo: señora, está cerrada la calle, no se puede pasar. Se bajó. La mujer se bajó. Agredió a golpes al policía. Se quitó la chancla y le dio chanclazos, ¿no? Por eso la bautizaron como Lady Chancla. Bueno, ahí está una de las vertientes de la actitud que tenemos a veces los ciudadanos frente a la autoridad. Nos sentimos en tal nivel de libertad o tenemos tal nivel de enojo que nos lleva a este tipo de expresiones de liarnos a golpes con un policía o con un militar o con alguien de la Guardia Nacional. Bueno. Ahí está una de las vertientes. Y la otra, esta otra vertiente, que pasa por la falta de capacitación, por la enorme corrupción que hay en los cuerpos policíacos, por la colusión de muchos policías municipales que ante los miserables sueldos que les pagan los señores alcaldes, que se quejan de que el gobierno del estado no les da suficiente presupuesto, y el gobierno del estado, el gobernador en turno, puede ser cualquier entidad, ¿eh? No hay diferencia. Dice, bueno, le pagamos lo que le pagamos a los policías estatales y municipales porque la federación no nos da dinero. Y la federación dice, nosotros tenemos nuestro ámbito de competencia, que es la federal, pero los gobernadores se tienen que hacer cargo de sus policías estatales. Y así estamos en este círculo infame de tirarse la bolita, no de ahora, ¿eh? Esto lo venimos arrastrando desde hace 3 sexenios en este país. Por lo menos, viene de más atrás. La descomposición viene de más atrás. Pero por lo menos venimos en 3 sexenios hablando, y 3 sexenios, y lo que va de este, de lo mismo. De la necesidad de que haya coordinación. Y después nos dicen, pero hay mucha coordinación con los gobernadores. Acabamos de tener una reunión con los señores gobernadores y estuvieron todos de acuerdo. Y ya después que pasa la reunión, cada gobernador en su estado dice, bueno, tuvimos una reunión con la federación y les planteamos nuestras necesidades, entre otras cosas, que nos den más dinero. ¿Y cuál es la respuesta? Que no nos van a dar más dinero. ¿Y entonces qué? Pues los policías van a seguir trabajando como están trabajando. Y la capacitación se suspende. Y los uniformes, que se los compren. Y si tiran balas, que las paguen. Y si matan a alguien, que los metan a la cárcel. ¿Qué hacen los policías? Los policías terminan trabajando ¿para quién? Pues para quien le hace más o menos el mismo planteamiento. Yo soy el jefe del cártel, soy el dueño de la plaza.
o trabajas para mí o estás en contra mí. Si trabajas para mí, te pago tanto. Si estás en contra mía, te mato a ti y a tu familia. Tú decides, plata o plomo. Es un poco el escenario, en resumen, de lo que hay en México. En ese escenario de cosas, tenemos los lamentables casos que hemos registrado aquí, como el indigente en Tijuana que fue asesinado por un policía municipal, del cual no se ha dicho nada. De Giovanni López por la policía en Jalisco. Y ahora les tengo que contar el caso de Alexander, un chavito de 16 años. Policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, en el distrito de Tuxtepec, en Oaxaca, lo mataron a balazos cuando iba caminando, se reporta, junto con dos de sus amigos a comprar un refresco en una gasolinería. A través de un video, la madre del menor señaló como responsables del ataque a los policías que viajaban en la patrulla municipal número 023 de Acatlán de Pérez Figueroa. De acuerdo con la señora, los policías habrían confundido a su hijo, Alexander G., de 16 años, con un delincuente porque creyeron que llevaba un arma de fuego. Así que, según los primeros reportes, sin mediar palabras, les aventaron la patrulla y después los cosieron a balazos. Por lo menos a Alexander lo dejaron muy lastimado. Hay otro joven de nombre Carlos que está gravemente herido. La madre del joven, que tenía nacionalidad estadounidense, dijo a los policías municipales que ellos saben quiénes son los malos. Vamos a escuchar la voz de la mamá de Alexander. En cuanto a la producción nos dice si tenemos audio, vamos a escucharla justamente, que es el video que ha trascendido y que circula en las redes sociales. Escuchamos. Pues ahí está la voz de otra mamá, de otra madre que le han quitado de manera violenta a su hijo. ¿Quién? Pues no los delincuentes, sino policías municipales. Alexander estaba de vacaciones con sus abuelos en la región de la cuenca del Papaloapan. Salió con unos amigos a comprar un refresco. La patrulla los embistió, le dispararon, está muerto. Hay en Oaxaca indignación, hay coraje entre la población oaxaqueña, que además enfrentan este momento de confinamiento voluntario pero urgente en la zona de los valles centrales. Y hay además un problema ya desde el año pasado. Se ha venido complicando la inseguridad prácticamente en todas las regiones de Oaxaca, en algunas de manera más marcada en valles centrales y en la costa oaxaqueña y en la zona del Istmo, ¿no? Hay problemas ahí delicadísimos en materia de violencia y de inseguridad. El ayuntamiento de Acatlán informó que un integrante fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por el crimen que habría cometido. La Fiscalía General de Oaxaca presentaron un informe policial homologado con la finalidad de que el elemento sea investigado y se agoten las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este lamentable hecho. Evidentemente, desde lo de George Floyd hasta lo que llevamos en este momento en México, hemos puesto nuevamente el ojo en estos temas. Pero el fondo de estos temas está todavía sin resolverse. Muy pocos estados tienen de verdad un trabajo importante, serio, con sus cuerpos policíacos. Hay una idea equivocada de que el proyecto de la Guardia Nacional es el proyecto de salvación, ¿no? La Guardia Nacional es un cuerpo militar creado por el gobierno federal, insuficiente en este momento por su capacidad de cobertura, por el número de elementos para atender todas las zonas del país que requieren atención y que son responsabilidades de los presidentes municipales y de los gobernadores,
que terminan o levantando las manos y diciendo, pues es que no puedo, porque no tengo dinero, porque lo que quieran, o simplemente levantando las manos y los hombros y diciendo, pues que pasen a ser los señores delincuentes lo que quieran, porque no tenemos respaldo alguno de nadie para hacerles frente. Y también tienen razón.